Estamos de regreso. Quiero preguntarles, ¿ustedes tienen algún hobby? Yo tengo orcos. ¿Hobbits? No. Ya no le den más curo al muchacho. No. Hobby. Hobby. ¿Cuál es tu hobby? La comedia, loco. O sea... Pero ahora se convirtió en tu profesión. En tal caso, sí, es válido. O sea, válido. Sí puede existir eso, ¿no? Claro. Agarras un hobby y después se convierte en algo... Pero tengo entendido, Dave, que tú, por ejemplo, haces comedia, tienes... Me dijiste que recién estás empezando a trabajar en algo como en horario de oficina, que no lo habías hecho hace mucho tiempo. Sí, quizá la gente de internet no sabe, porque todo lo que hay de mí en internet es comedia, ¿no? Pero yo sí estudié. Sí estudié agroindustria. Yo soy ingeniero agroindustrial. Tú eres old school. Sí, sí, a mí sí me dijeron, no. Estaba el conservatorio atrás, pero me dijeron, no, loco. Entra a la poli por si acaso entras. Y entré a la politécnica y ahí me gradué. ¿De qué te graduaste? Agroindustrias. Agroindustrias. Sí. Y ahí en la facultad nunca dejé la música. Es como que no puedes dejar, pues, la verdad. Claro, de ley. Y ya se convirtió después. Ya sí te dicen, ¿no? Gradúate de esto y después haz lo que te dé la gana. Así que aquí estoy, papá. ¡Fue tu idea! Entonces, sí, pues, hobby. Oye, pero de agroindustrias, ¿haces algo referente? Tengo entendido, te fuiste por la... industria alimenticia. Sí, yo... Alimenticia saludable. Yo les hablaba de las dietas saludables, justamente. Sí, yo a nivel territorial actúo como promotor de lo que es agricultura orgánica, economía popular y solidaria, organizaciones campesinas. Siempre he estado ligado a eso. Ecoturismo, comercio sostenible. ¡Hippie, pues, hippie! ¿Qué más quieres que te diga? ¡Hippie! En pocas palabras. Eso. Sí. Pero lo hago de corazón, la verdad. Ya estar asalariado y encima estar contaminando el planeta. ¿Qué tienes? No, ¿qué pues... tienes de proyecto? ¿Tienes un proyecto acerca de esto? Tenía una línea de extractos prensados en frío para desintoxicar, pero ahora estoy en pausa en eso y ahorita estoy apoyando ahí a mujeres productoras en el norte del país. Perfecto. En eso ando. Y esa labor. Y en la noche, eso es... Bruno Díaz. Ah, ya, ya. Ya de Batman, esto que me ven aquí en internet, ¿no? Ya estoy aquí de Batman. Emerson, tú, de Clark Kent, ¿qué no, ejerces? Yo soy Batman siempre. Este es Batman siempre. Yo soy Batman 24-7. No, sí. Con todos, o sea, los poderes, dices tú. Sí, exacto, siempre. Porque, chuta, es que la orquesta, el trabajo sí demanda bastante tiempo. Energía, días, ¿cómo es un todo día en tu vida? O sea, ¿tienes siempre ensayos? ¿Tienes ensayos tres veces la verdad, a la semana? Este, ¿ya no ensayan? Ensayamos una vez, digamos, cada... ¿Cada tocada? Cada mes. Una vez cada mes. Ya. Puede ser. Es claro, que son es full. Que siempre, ¿cuántos son en la banda? 17. ¿En la orquesta? 17. 17. O sea, pero mi hobby es cocinar, bro. ¿Seguiste alguna vez algún curso de cocina? Puro Masterchef. ¿Qué digo Masterchef? Puro Masterchef. No, pero sí, siempre me gustaba. ¿Y qué es lo que le sale? Ajá, lo exactamente. Más ¿cuál es tu plato insignia? Un asadito, dice? Puede ser. Hay un corte premium chévere. Ah, ve. O sea, de ensaladitas ni hablar. No, eso le dejo a los que saben. Ya, ensaladitas, sí, no. O sea, usted es el perfecto parrillero. Sí. Pues, pásenle una biela, el carbón y la carne y sale en grano. Y póngame salsa. Y póngale una salsita. Ya, claro, pues ahí ¿con sí qué salsa cocinas mejor? A ver. Gilberto Santa Rosa dice. No, pues. O sea, ya si nos ponemos exquisitos ahí en salsa, puede ser el gran combo de Puerto Rico, sí. Ya. Con el gran combo la carne queda suavita. Claro. Todas esas, claro, te la comes y te la bailas de paso, sí. De ley. ¿Tú te la comes o qué? Siempre. Hey. La carne, oh. ¡Eso estoy diciendo! Y completita. Bien. Oye, a ver, todos como artistas tenemos una frase como para que sabemos que es la que no falla para animar al público. Ah, sí. Una frase, un chiste, en tu caso, un chiste, en mi caso, un truco de magia o lo que sea. Una canción. ¿Cuál es ese tip que tú dices? Tal vez el show empezó medio bajón, pero ahorita mandamos esto y con esto le subimos porque le subimos. Ah, en la orquesta de ley siempre son los temas clásicos. La novia, o solo tú. Tocamos solo tú y la gente es como que de solo tú. Antes de solo tú es una historia, después de solo tú ya la gente ya claro, se descontrola. Claro, ya. Por eso yo digo, con tal de que yo cante esa canción, ya no puedo cantar nada más, porque ya está.
Eso, ahí va. ¿Quién no ha bailado? Pues solo. Oye, ¿cómo es el paso? Yo quiero aprender el paso de Splatoon. Oye, sí, a tutorial. Vamos. A ver, paso. Así hacemos un paso solo así nomás, ¿no? Solo lo rebotas. De izquierda, pues. Yo sabía una patada. Ahí. Solo tú, bajo el cielo, allá. Me recuerdas que la vi. Ahí va el paso. Mira, verás. Uno, dos, tres, vuelta. ¡No! A ver, vamos a hacerlo. Repíteme. A ver, va. Más lento, más primero lento. Primero tutorial. A ver. Uno. Con dos, el izquierdo, todo con el izquierdo. Tres. Y regresas. Cuatro. Eso, ajá. A ver, una más. Los dos. Tú primero. Vente, acá. Yo soy el host. Ven tú. Ahí va. Un, dos, tres y. Uno, dos, tres y la vuelta. Eso, ahí sí. Con música, por favor. Vamos. Que se haga sentir. Ahí la palmas arriba. Palmas arriba, eso, vaya. A ver. La gente también lo puede intentar allá. No, pila. O en la casa. Ya que estamos en TikTok, el que haga el mejor TikTok se gana un premio. ¿Ya qué caray? De una. Tú no, pero marcas, porque ya, no okay. Sabemos. Hasta eso la gente está ahí que bebe. Ahí la canta. Solo tú. ¡Eso! Bajo el cielo, me recuerdas que la vida. Ahí va, pila. Ahí. Ahora. Uno, dos, tres y la vuelta. Sí, me casi ahí me está, cae. Muy bien. ¡Vaya! ¡Bravo! Está difícil, ¿eh? Oye, ¿cómo es eso? Ustedes tienen coreógrafo, coreógrafa. No, o, ya los pasos ya están predeterminados. Ya son... Los clásicos. Sí, o sea, tenemos para los mambos, para las salsas, ya sabemos. O sea, entraste a Don Medardo, te tocó aprenderte todas las coreografías. Yo ya sabía antes todo. De entrar a la orquesta, sabía todo. Lo practicabas, o sea, yo tú... Yo hacía en la casa, yo cantaba así, cantaba. Lo soñabas literalmente, ajá. O sea, te veías parte de... Tal cual. De eso me parece la atracción. Ley de la atracción. Bueno, sí, de ley. Ajá. Qué bien. Decreta, hijita, no factures. Decreta. Bueno. Oye, notarás esto, ¿no? Muy bien. Decíamos ¿qué significa ahora la comedia para ti, Dave Mantilla? ¿Qué es la comedia para ti? La comedia es vida, la verdad. La risa es vida. La risa es música, finalmente, ¿no? Entonces... Música para los oídos del artista. Persona que en este caso tiene toda su vida rodeado de gente alegre, que se ríe, que siempre está... Esas personas se van felices de esta tierra. Gente vibrando alto, dice. Gente vibrando alto. Y ojo que para reírse no es necesario tener un pretexto, ¿no? A ti te debe haber pasado que tú ves y la gente está sonriéndote. Claro. Tú no estás contando un chiste. A veces ni siquiera suena la canción y la gente está pasándolo bien. Exacto. Y el de al lado se contagia y la risa del de al lado se contagia. El que se ríe como pavo ahí el que siempre se ríe, hay el de la risa contagiosa, ¿no? El que se ríe como bus. ¿Cómo es? ¿Cómo? El que se ríe como bus frenando, dices tú. Claro. Sí. Entonces, para mí mi vida es Guasón me va a salir. Mi vida es una comedia. Toma. Muy bien. No, la verdad, eso es lo que a mí me qué pasó. Bacán, porque mucha gente se lleva a la, o sea, al arte que hace como tal, de que la magia no es dominar bien la técnica, tener una voz espectacular, cuando no, cuando lo que tú quieres hacer como artista es como transmitir en verdad lo que estás sintiendo, ¿me cachas? Sí, o transmitir un sentimiento, lo veo yo así. Mira, si me... Emerson, ¿para ti qué es la música? Oh, después pues de toda tu trayectoria que has tenido... O sea, en verdad no es que tenga mucha trayectoria cantando. ¿Cuánto tiempo vas? Voy en la orquesta, voy 5 años. En la orquesta, ajá. Pero ¿y en la música? Sí, pero es que profesionalmente es otro nivel, es otra situación en la que he estado viviendo. O sea, puedo decir que en sí la música es todo, porque uno, una persona que no es músico, no me refiero a... O sea, que sean de menos, ¿no? Una persona que trabaje 8 horas... Un godín cualquiera. Su canción favorita... Y se desestresa total, o sea, y es lo que a mí me pasa. Y a mí me puede pasar muchas cosas, me han pasado tristezas, he pasado momentos feos,
es momento de hecho gato, pero ya uno se sube a cantar y es como que se libera todo. Te suele pasar a ti. De ley, nosotros que manejamos este medio artístico, es nuestro desestrés total, es nuestra felicidad. Yo lo veo como un desfogue, ¿no? De poder contar lo que tú quieres simplemente con tu arte. Claro, pero, o sea, en este caso. Si yo estoy enamorado, canto este solo tú enamorado. Si yo estoy, si yo estoy roto el corazón, canto la revancha y le canto, pero hijo de pucha, que la gente se ponga a llorar escuchándome. Exactamente, que la gente se sienta identificada, es lo que creo que como artistas intentamos hacer, es transmitir esa emoción, interpretar. Porque es muy diferente a solo cantar, en tu caso, a solo contar algo. Claro, tienes que vivirlo. En verdad interpretar, vivirlo y sentirlo para que la gente en verdad sienta lo que tú sentiste en ese momento cantando, en ese momento escribiendo la letra de la canción, en ese momento escribiendo el chiste. El monólogo, todo. ¿Y sabes qué? El denominador común es el contacto con el público. Porque eso que tú sientes cuando la gente está cantando es lo que yo siento cuando se ríen y vos cuando se asombran. Pues, ¿sí? Exactamente. Entonces, esa interacción que uno busca es adictiva, la verdad. Sí, 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 sí. Es un... y viene de lado y lado porque allá lo están pasando bien, se ve que lo están pasando bien y tú también lo estás pasando bien. Entonces, todo el mundo se beneficia. Ese es el verdadero ganar-ganar, la verdad. Claro. Voy a llorar. Sí. Y... Diosito, salud por gracias. Eso, Dave Mantilla. Salud, salud, salud. Gracias, Leforé. Muchachos, salud por el público, arte, por el público, arte. Salud por el arte a la gente salud, de sus casas. Salud, muchachos. Por tu arte y por mi arte. Eso. Entre tu arte y mi arte. Prefiero mi arte. Eso. Prefiero mi arte. Tú hiciste una canción de los memes, ¿no? Claro, de los memes, pues, ¿no? Por eso que todo el mundo maneja memes ahorita, entonces. Tanto meme, que hasta la Real Academia de la Lengua ha acunado el verbo memear. No, no. Yo memeo, tú memeas, ellos memean, vosotros... Claro, esto tiene que quedar registrado en internet. El meme es un término de la biología de los años 70 en un libro que se llama El gen egoísta, de Richard Dawkins, un científico renombrado. Ojo al dato. Entonces, el meme es la capacidad que tienen las células del cuerpo humano para replicar información importante a la siguiente generación de células. Entonces, le da de una manera resumida un contenido. Y súper receptiva, dices. Ajá, para que lo entienda de uno. Entonces, ese término meme viene de eso. Yeah. Después de que llegó el internet, la gente que empieza a ver este fenómeno dice, eso es lo que él explicó. Oye, ¿me pones esa música? Yo siempre doy datos interesantes. Y enseguida... Y todos piensan que es chiste. Y todos piensan que es conspiranoia. No, puta, ya va a hablar. No. Oye, pero ¿no crees que así de fácil que nos hacen llegar la información mediante un meme, nos pueden hacer llegar la información que ellos quieren? Claro, es que un meme contagia eso, pues. Un meme te puede dar una información pésima. Es algo que identifica a una masa. Claro, va a llegar rápidamente al cerebro, a la biología. Esto es biología pura, pues es una fotocopia de una información importante. ¿Tú qué tan conspiranoico eres? ¿Crees en eso de las conspiraciones? Sí, ¿o tú dices yo soy cada uno? Yo soy muy de ver esos documentales de History y todas esas vainas de leer cosas raras. Alienígenas. Esta noche raras, en Alienígenas Ancestrales. Ajá, de cosas raras y de vainas así. Sí, ¿para qué también? ¿Cómo construyeron las pirámides? ¿Cómo construyeron? Esto estoy preguntando, ¿eh? Y ahí se pasa uno horas y horas viendo, ¿no? Y es que solo viste la propaganda. Y luego voy y empiezo a contar a alguien, es como que, ya, claro. Simón, ya, bueno. No nos entiende, muchachos. Sí, pero bueno, Muy bien. Ahí cierro con los memes. Oye, Emerson, a ti, ¿qué se siente ser el frontman, la cara de Don Medardo? No lo diría así, pues, la verdad, porque el duro, el de veras está ahorita en el cielo. Lo sabemos. ¡Superman! ¡Gracias! Es una estrella. Es un avión. Yo te entiendo, pero es algo pero que Don Medardo no es el nombre de Don Medardo. ¿Es de Medardo, Don Medardo Luzuriaga? Ángel Medardo Luzuriaga González, el director. Ajá. De ahí, ya. O sea... Obvio que los que son ahora la cara de la generación, nuestro director, que es Mauricio, que es el hijo de Don Medardo. Está Mateo, que es el nieto, que también está tocando. Por ahí también tocaba Daniel y están sus otros hijos también de Don Medardo. Entonces, pero ahora es como que me relacionan, como tú me dijiste hace ratito. O sea, no sé, desde un tiempo acá atrás
ya me escuchan, es como que digo, ya, qué bacán. Ya. Es lo que yo quería, que digan, ah, es la voz del Emerson, Simón, esa es de Melar. Qué bacán. Eso voy, o sea, te sientes gratificado porque, como tú dices, tal vez el Don Medardo de la banda que formó y que se hizo icónico ya está en el cielo, pero tú, de cierto punto, es como ahora estás llevando todo eso que construyó Medardo ahora en ti, o sea, estás transmitiendo lo que él quiso y es como sí, que sigues claro. Un legado en cierto punto, una nueva generación. Tu sueño también en cierto punto, que es como bonito. Haber vivido de la música gracias a todo el trabajo que se hizo. No, sí, claro. No, chuta, se han pasado cosas súper bonitas con esto, estando en la orquesta. Una vez estábamos en un showcase en La Tacunga, firma de autógrafos, y se acerca una pareja de jovencitos, que serán 23, 24 años, con un bebé. Me dicen, por favor, yo quiero que se tome una foto conmigo, con mi hijito, por favor. Pero márquela a mi hijo, dice. Porque le pusimos Emerson por usted. Oh, ¡qué bacán! ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos! Y nos vemos en el juzgado. El lunes. No. No es la plena, qué lindo, qué lindo. Amárquelo. Es igualito. Saca la foto y en la prensa. No. Llevado a juzgar. Oye, la prensa, ¿cómo te trata a ti? ¿Has tenido, tú sabes, este encuentrón con la prensa o siempre? No, o sea, aquí en Quito es súper light esa vaina de la prensa. Sí, es lo que yo digo. Rosa. Eso. En cierto punto, gracias a Dios, no somos como Guayaquil en cuanto a la prensa rosa. Y en cierto punto también nos favorecería, ¿me cachas? Si hubiese como esa... ¡Ándula! Ah, o sea, bueno, ver, el chisme amarillista no es tan bueno. Yo prefiero que... Que te reconozcan por tu talento, por tu arte. Que la gente que en verdad está cercana a mí sepa cómo soy. Porque chuta, yo puedo dar una impresión al público que en sí no me conoce. Me han dicho que soy odioso, que esto, que el otro, que no sé cuánto. Pero ya cuando mi gente en verdad me conoce, me cacha, es lo que verdaderamente me importa. Me importa que... hablen o no hablen, eso es lo de mí. Pero no, cero publicaciones de mala prensa. Siempre no, positivo. Siempre, todo positivo. Bien. Excepto bien, el COVID. Verga, sí. Oye, y haters en conciertos. No, sí, el malcriadito, como, ¿qué te dice? Bájate del cotá. ¿Qué te dice? No, nada. Es que siempre tenemos a alguien que nos precedió. Que les abre el show. No del show, sino de la orquesta antes. Entonces, hay cantantes que ya marcaron su trayectoria, que hicieron su época. Ah, ok. Ya. Entonces, siempre es como que, ¿y dónde está el señor? Ya le digo, el señor ya está en la casita. Le digo, está, pero ya estamos nosotros de aquí, la nueva generación, porque todo tiene que cambiar. ¿Pero te enfrentas en ese tú a tú o eso lo piensas? Sí, soy medio de enfrentarme con la gente. Sí. una vez veníamos de... Sí, soy medio belicoso. Estábamos... ¿Alguna vez te lanzaste al público? No. ¿Nunca te sentiste tan...? No, tampoco. Una vez veníamos de Santa Rosa, del Oro. Hace calor allá y caímos a Huano. Entonces, ese cambio de clima, de temperatura, chuta, sí es fregado, pues, loco. De estar de la sierra a la costa, de la costa a la sierra. Y chuta, yo estaba así con las manos en los bolsillos porque me moría del frío, aparte que llovía. Me dice, pero sáquese las manos, pues, de los bolsillos, me decía una señora borracha. Sáquese las manos del bolsillo. Y le digo, señor, disculpará, yo sí trabajo. Le digo, yo vengo de la costa. Cualquier persona normal, hasta aclimatarse, deme un ratito. No había ni empezábamos ni a tocar. O sea, vos aún lo en pleno show. Sí, yo estaba así, pero lo dijiste en pleno show, por micrófono. Por el micrófono. Bien. Sí, cosa que la señora ya se estuvo aquí, nomás ya, de la vergüenza. La anécdota más bacán que les ha pasado. Me sacan esa señora, por favor. ¿Qué le pasa, güey? Seguridad. Lindo, yo sí hiciera eso. Yo sí hago eso. En Guayaquil estábamos contando chistes y el borracho. El mejor cliente del bar, el borracho. Y que se siente con toda la potestad. Que se siente con todo. Y nadie le puede decir nada porque ya tiene una cuenta de más de $200 porque ha estado chupando desde las 2 de la tarde con la moza. Eso más. Y llega, ¿no? Y yo estás contando un chiste y de repente en algún chiste haces una pausa como... ¿Y entonces qué? Pues oye, pero... Y se te mete. ¿Y ahí qué haces? Odiosamente tienes que joderle. Claro. Porque en la comedia solo vences cuando le quiebras al que te quiere huevear. Pues. Se puede decir huevear, ¿no? Uh-huh. El que te quiere hacer ver. No. No, pero se vuelve divertido. Eso. Damas y caballeros, ha llegado el momento de presentar el siguiente juego de la noche. Salud.
Salud, este salud, juego salud. Es la caja misteriosa. Fuerte el aplauso para la caja misteriosa, por favor. ¡Oh! Salud, 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 salud. Prepárense, muchachos. Salud, salud. ¡Oh!